Pensó haber encontrado un spinner entre la ropa interior de su esposa, pero era algo íntimo. El hombre ironizó al hallar el objeto y lo compartió en Reddit. 2 de junio de 2017. El spinner es un juguete de moda en el mundo, furor entre los más pequeños. Aseguran que sirve para combatir la ansiedad. La fiebre por los spinners no tiene límites. Incluso para aquellos que creen verlos en lugar de otros objetos íntimos. Eso le ocurrió a un usuario de Reddit que pensó haber encontrado el hipnótico juguete entre la ropa interior de su pareja. El usuario identificado como shaman420710 decidió publicar la imagen de un vibrador e ironizó: "Encontré el spinner de mi esposa". Sin embargo, lo que tenía en su mano era nada menos que un vibrador triple con diferentes texturas marca Trojan, similar a una estrella y al juguete de moda en el mundo. Los comentarios que recibió fueron de lo más divertidos. En pocos días, le enviaron casi 2.000 mensajes relacionados con los placeres de su vida conyugal y con el uso que se les está dando a los spinners. Creo que el tamaño es importante, señaló uno de los foristas de esa red social. Otro fue más allá, si tienes un micropene de una pulgada, podrías vibrar a 3.000 golpes por segundo y no tendrás los problemas que estás teniendo. Me recuerda a cuando mi novio encontró mis bolas Benoit y creyó que eran para meditar, contó otra mujer. El Trojan Multitrill puede conseguirse en múltiples tiendas de los Estados Unidos e incluso online a tan solo 9 dólares, el precio en el que rondan también los spinners. Solo es cuestión de conocer las necesidades de cada uno. El vibrador Trojan Multitrill puede conseguirse incluso más barato que un spinner de calidad a tan solo 9 dólares.